Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina Rosas, parte del equipo de marketing aquí en Lead Sales, el primer CRM para ventas en WhatsApp. Y en este canal les damos tips super padres y super cool para que su negocio sea muy exitoso. No se olviden de suscribirse, darle like y prenderle la campanita para que no se pierda ni uno de nuestros videos. Ok, este video nos lo han pedido muchísimo, entonces vamos a hablar un poquito sobre el administrador de anuncios en Facebook y cómo funciona. O sea, cómo fregados pongo anuncios en Facebook Ads. Facebook realmente empezó como una red social nada más para compartir estados y fotografías y así, y hoy en día ya es una herramienta de negocio 100%, entonces tienen que aprovechar todas sus herramientas de negocio como lo es el administrador de anuncios. ¿Para qué sirve el administrador de negocios? Bueno, una para manejar anuncios y otra para administrar todas las actividades de marketing y publicidad de tu negocio. Aquí te van los pasos para usar el administrador de anuncios de Facebook. Número 1, vamos a entrar a business.facebook.com e iniciar sesión con tu cuenta de Facebook normal. Número 2, vas a crear una cuenta como administrador comercial. Ahí agregas tu nombre y tu mail y listo, haces una nueva cuenta como administrador comercial, ¿va? Después vas a agregar colaboradores a tu equipo de trabajo, a tus traffickers, a las personas que van a estar dedicadas a hacer campañas en Facebook. Eso lo haces en la configuración en el menú lateral izquierdo y le das clic a personas. Tienes que seleccionar la función que cumplirá el colaborador y seleccionar las secciones a las que tendrá acceso. Ojo con esto porque no pongas todo el mundo como administrador porque te pueden borrar la cuenta de repente. Entonces, mejor ponlos como anunciantes. Ahora sí, ¿cómo crear una campaña publicitaria? Aquí te va. Vas al administrador de anuncios en específico que lo vas a encontrar en la barra lateral. Le damos crear, le damos objetivo de campaña. Y en el objetivo de campaña, bueno, hay muchos objetivos. Para darles una idea, los de la izquierda son los más baratos y los de la derecha son los más caros. Entonces, puedes ir subiendo como de objetivo, ¿no? Ya también depende del punto de lo que quieras lograr. Te recomendamos muchísimo que al principio utilices mucho los objetivos de tráfico, de mensajes, de formulario y de impresión. Genera una versión de prueba A/B para probar diferentes campañas y ver cuál funciona mejor. Activa optimización de presupuesto de la campaña y coloca tu presupuesto diario o total. Ojo aquí, porque ¿saben qué me pasó una vez? Ay, no, les voy a platicar. Haz cuenta que en lugar de ponerle presupuesto total, que yo le puse presupuesto total y dije, en total quiero gastarme, no sé, 1500 pesos en esta campaña. Se lo puse diario. Y la comadre, no, la comadre se quedó pobre. Entonces vean muy bien si es diario o total, ¿ok, amigos? Número 10, según tus objetivos, personaliza los campos que siguen, que van a salir aquí. Pueden darle pausa para tomarle screenshot. Muy bien. Y se recomienda siempre activar el contenido dinámico para que mezcle como los elementos del anuncio y para que te cree anuncios que Facebook cree que van a convertir más. Aquí agregas la ubicación, la segmentación detallada y dale clic a llegar a personas que no hayan seleccionado en la segmentación detallada, porque tal vez Facebook con sus algoritmos puede predecir a quién le va a interesar tu anuncio, ¿ok? Recomendamos que siempre pienses en los intereses. Obviamente relacionar, poner las palabras clave relacionado a tu anuncio, a tu empresa, a tu negocio, pero también poner algunas palabras clave del estilo de vida de tu mercado meta. Configura ahora sí tu anuncio, carga el archivo de video o foto o puedes utilizar una publicación ya existente en Facebook o Instagram. En editar, configura el título de tu anuncio, agrega una URL a tu sitio web y una llamada a la acción. Y también en el seguimiento puedes obtener el pixel de Facebook en donde puedes, que te ayuda a personalizar tus informes y te permite descargar los datos de cuántas personas fueron a tu página web a partir de ese anuncio. Por último, da a publicar, ingresa tu formato de pagar. La verdad es que es mucho de ir practicando, de ir picándole. Honestamente, ir picándole te va a ayudar mucho. Es muy intuitivo, entonces te va dando las instrucciones muy, muy claras. También les quiero platicar de Lead Sales. Lead Sales es el primer CRM para ventas en WhatsApp. Es multiagente, muchas personas pueden estar contestando una sola línea de WhatsApp. Además de esto, tiene múltiples embudos de venta que puedes personalizar. Y también puedes programar mensajes. Así es, esto no se podía en WhatsApp antes, pero ya se puede con Lead Sales. Si tienes alguna duda de Lead Sales, no dudes en mandarnos un WhatsApp al widget en nuestra página web. Bueno amigos, eso fue todo lo que tengo hoy para ustedes. Espero les haya gustado mucho este video. Yo soy Karina Rosas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.